con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, presentamos. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a nuestro informativo en Verde Cerca TV y comenzamos a revisar las informaciones. Partimos con una polémica que se estaría generando por la instalación del CFT en la comuna de Llanquihue, lugar que incluso el sábado realizará una fiesta ciudadana por la instalación de esta institución. Hoy el alcalde de Frutillar insiste en que esto aún no se define. Y desde que se dio a conocer la noticia de la instalación de un CFT en Llanquihue, este tema ha sido una verdadera polémica, en el cual varios rostros se han ido sumando para que este proyecto sea una realidad. Incluso fuertes rivalidades han salido a la luz pública, tal como ocurrido entre los hermanos Fidel y Ramón Espinosa, quien este último hoy incluso nuevamente levantó la voz frente a este tema. Porque pese a que se pidió una revisión por parte de los municipios de Purranque y Frutillar, hoy al parecer el municipio de Llanquihue incluso está ya para celebraciones, porque este próximo sábado 24 de octubre está programado un show, el cual invita a toda la comunidad a celebrar la futura instalación de un CFT en esta comuna. Pero al parecer algunos no estarían de acuerdo con esta celebración, la que incluso tiene un nutrido programa de actividades con varios artistas invitados, por lo cual el alcalde de Frutillar, Ramón Espinosa, no estaría muy de acuerdo. Para él, no habría que celebrar, ya que esto no estaría definido en su totalidad. No es correcto, legalmente, ¿verdad?, que se hagan actos de celebración por un hecho que aún no está zanjado, en el fondo la instancia que corresponde. Porque además nosotros hemos señalado, si la autoridad administrativa no resuelve el tema de forma satisfactoria, nosotros vamos a acudir a la Contraloría, por lo tanto esto es un tema que no está resuelto. Una política pública que es positiva, la están transformando, ¿verdad?, en un botín de guerra para poder, digamos, en el fondo ganar algunos puntos, instalar algún candidato en Llanquihue, ¿verdad? Y eso nos parece muy negativo. Y creo que esto habla muy mal, en el fondo, de lo que está ocurriendo. Se está engañando a la gente de Llanquihue en este tipo de celebraciones. Se están gastando probablemente recursos públicos, que vamos a investigar esa situación, porque creemos que además de eso genera una diosidad innecesaria entre comunas, porque claramente la gente de Frutillar, de Purranque, Río Negro, se siente justamente pasado a llevar con esta actitud del diputado y de algunas otras personas en Llanquihue que no respetan, digamos, la normativa vigente y no esperan que haya una resolución final a este caso. Tratamos de conversar con el alcalde de Llanquihue, Víctor Angulo, quien no pudo contestar nuestras preguntas. Su equipo de comunicaciones envió un comunicado en el cual solo se refiere a la actividad del día sábado. Pero quien también se ha sumado y ha defendido este proyecto es el diputado Fidel Espinosa, quien desde el primer momento estaría defendiendo la llegada de este CFT a Llanquihue. Hoy también le quiso responder al alcalde y hermano Ramón Espinosa. Me parece absolutamente paradojal y para la risa que el alcalde de Frutillar hoy día comience también a molestarse porque Llanquihue va a celebrar, ¿no es cierto?, lo que es la instalación del CFT, que lo definió una comisión. Y efectivamente hay apelaciones. Y después que se resuelva la apelación haremos una segunda fiesta si gusta, pero la verdad que la fiesta ciudadana el sábado 24, primero, señor alcalde, no involucra recursos fiscales, es organizada absolutamente por nosotros, ¿no es cierto?, de manera particular, con el aporte de la empresa privada. Vamos a tener un gran show artístico, 4.000, 5.000 personas, no solo de Llanquihue, sino que de la provincia en su generalidad. Si usted quiere ir y su gente, por favor, siéntanse parte de participar de esta gran fiesta, porque el CFT no es para una comuna en particular, el CFT es para una región. Y el Seremi de Educación tiene toda la razón. La Seremi está evaluando las apelaciones, pero nosotros tenemos la plena claridad y la tranquilidad absoluta de que Llanquihue hizo bien las cosas, que ganó la propuesta de muy buena forma y por lo tanto podemos celebrar una o 10 veces y no tenemos que pedirle permiso a nadie. El chavismo no existe en la cuenca del lago Llanquihue. El chavismo existe, ¿no es cierto?, en Venezuela, en esos países, en donde hay situaciones que a veces no son muy democráticas. Aquí, en lo concreto, es que vamos a hacer una fiesta ciudadana con la Unión Comunal de Junta de Vecinos, con el apoyo del alcalde, pero con recursos propios. Así que quédese muy tranquilo, querido alcalde, esta fiesta va a ser en grande.
Las observaciones de este proyecto están aún en revisión, por lo cual ahora hay que esperar lo que determinen los expertos, lo mismo que esta mañana explicaba el Seremi de Educación de la región. Se hizo una apelación en torno, ¿no es cierto?, al mecanismo mediante el cual se determinó por parte de una mesa intersectorial determinar, ¿no es cierto?, cuál iba a ser la priorización entregada por parte del intendente. Se hicieron dos reclamaciones por parte, ¿no es cierto?, de la Municipalidad de Frutillar y por parte de la Municipalidad de Purranque, situación que se está, ¿no es cierto?, analizando por parte del Ministerio para entregar la respuesta. Pese a que no existe acuerdo, al parecer la fiesta del sábado en Llanquihue se vivirá de alguna u otra manera, porque la llegada del CFT para ellos ya es un hecho, aunque algunos no estén totalmente de acuerdo. Y nos trasladamos ahora hasta Puerto Montt, donde el municipio analizará la posibilidad de eliminar la ordenanza que permite la instalación de casinos con juegos de destreza, establecimientos que han proliferado en la comuna durante los últimos años, según reconoció el propio alcalde Gerboy Paredes. El haber creado una ordenanza que permite dar patentes especiales para los locales con juegos de destreza ha generado una serie de dificultades, más aún cuando no se fiscalizan detalles de esta norma, tales como la obligación de que cada máquina tenga pegada una certificación, donde una institución de educación superior asegure que se trata de un juego de destreza y no un juego de azar, toda vez que la ley prohíbe expresamente que las apuestas, tragamonedas y entretenimiento ligados a la suerte e involucren premios en dinero se realicen sin una autorización especial. Para abundar, el municipio informa que la poca fiscalización sobre estos locales se debe a que solo cuentan con 5 inspectores municipales en Puerto Montt. Estamos viendo la posibilidad, ¿cierto?, de que podamos presentarla al Consejo para eliminarla, tomando en cuenta que estamos ahí viendo cómo está el justo punto del equilibrio con lo que tiene que hacer también la superintendencia, ¿cierto?, que de casino, ¿no? Que probablemente la ordenanza ahí no tiene mucha eficiencia frente a estos temas. Entonces eso lo estamos estudiando también. Lo que sí sabemos es que estamos tratando de sacar adelante estos temas. Se están elaborando alguna estrategia ahí, ¿no?, para ver cómo estos caballeros, por ejemplo, que vienen de otros países, que creen que aquí la cosa se hace como ellos quieren. No, esa cuestión no la vamos a aguantar. El tema se ha centrado en el local con juegos de azar y capitales orientales que varias veces ha vulnerado una clausura municipal. Al parecer no hay memoria de que algún dueño del local haya cortado anteriormente los candados puestos por un ente del Estado. Que era, y muchas de ellas eran de la Universidad del Mar, no sabemos cuál es la universidad, qué tipo de universidad chantera es. La verdad, las cosas que dentro de esto que se está elaborando, por eso te digo, entra en la estrategia que estamos haciendo como municipalidad, junto también al fiscal, ¿no? Y eso se va a tener en los próximos días. Yo no puedo señalar ahora eso. Lo único que sé es que yo creo que aquí no nos vienen a tomar el pelo, y mientras tanto que puedan hacer lo que ellos estimen conveniente en ese sentido, porque yo, ¿sabes qué? Yo nunca había visto, nunca, no me acuerdo los anales de la historia de Puerto Montt, que alguien le clausure en el local, ¿no?, y rompan un sello. O sea, eso es una provocación, incluso digamos, una provocación hasta la soberanía del país, pues. O sea, que venga un extranjero y quiera hacer lo que le plazca acá en Puerto Montt, ¿no? Yo, la verdad, las cosas que yo no lo había visto, pero no tenemos más armas que las que tenemos, por lo tanto tenemos que buscar otra estrategia, y eso lo estamos haciendo ahora. Mientras tanto, siguen ganando dinero quienes han instalado máquinas de azar que no tienen relación con ninguna destreza o habilidad, pese a que está expresamente prohibido por la ley, y aunque en otras comunas o regiones el Ministerio Público y la PDI han perseguido judicialmente su funcionamiento. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y pronto regresamos con más noticias aquí a Verde Cerca Televisión. Dactilar Arquitectura es diseño y construcción en armonía con el entorno. Arquitectura contemporánea creada por y para la gente del sur. En cada proyecto, una mirada inteligente para conectar tus sueños con nuestras ideas. Descubre más en www.dactilar.cl. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles.
Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número uno en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Seguridad, comodidad y buen servicio, las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses ETM. Más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar. Compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros. Tras la iniciativa del alcalde de Recoleta de instalar una farmacia municipal, hoy alcaldes de la región de Los Lagos proponen replicar este proyecto en las comunas de esta parte del país. Puerto Varas también se podría sumar. Tras conocerse de la instalación de la primera farmacia municipal en la comuna de Recoleta, diversas han sido las reacciones por parte de las autoridades, quienes ya estarían realizando sus primeras apuestas para este proyecto, el cual baja de manera considerable el precio en muchos de los medicamentos. Y fue así como los alcaldes de Frutillar y también Puerto Montt se han pronunciado sobre este tema, quienes aseguran que sería un paso relevante poder llegar a concluir esta iniciativa, la que entregaría beneficios importantes sobre todo para los vecinos. Es un trabajo con la comunidad de Recoleta que estuvieron por mucho tiempo buscando la forma de resolver el problema que tienen las familias cuyos tratamientos médicos son muy elevados, medicamentos que le llevan gran parte del presupuesto familiar y que complican mucho efectivamente la calidad de vida de estos vecinos. Nosotros sentimos que es una necesidad que hay que resolver. También para las autoridades locales esto podría llevarse a cabo, pues son las propias municipalidades las que establecen los precios, quienes además trabajan y compran directamente a los grandes laboratorios, tal como podría ocurrir en la comuna de Puerto Varas. Me parece muy interesante, ya que la diferencia de precios que hay en los remedios, sobre todo para la gente más humilde y para la gente que tiene menos recursos, es abismal entre una farmacia y otra. Y con esto también nosotros podíamos ser un regulador de los precios de las otras farmacias, que ya sabemos que se han coludido para elevar los precios. Aquí nosotros podríamos tenerlo todo lo contrario, el efecto al revés, una colusión de los municipios para poder bajar los precios de los medicamentos, para que las personas puedan tener un acceso digno a remedios y a tener una salud también mejor. Dentro de la propuesta que esta vez fue utilizada en Recoleta, es que los vecinos incluso pueden obtener remedios a costo cero. Ello debido a que el nexo entre el municipio y laboratorios hacen que los precios sean bajos en comparación a lo que sucede hoy en las farmacias tradicionales. Ahora entonces habrá que esperar, y tal vez que alguna de estas comunas concreten este tipo de proyecto, un verdadero ejemplo para las autoridades y por supuesto para los propios municipios. Paulatinamente nuestro país está desertificando, llueve menos y el agua falta. Lo peor es que todo esto es culpa de nosotros mismos, especialmente de actividades que destruyen los bosques o el suelo, así como el uso irracional del agua disponible. Detalles en la siguiente nota. El clima mundial está cambiando, pero en Chile tenemos nuestra propia desertificación que cada año avanza hacia el sur, mientras el clima seco está extendiéndose paulatinamente. Entre las razones, la agricultura intensiva, la plantación de árboles, la plantación de árboles como pinos o eucaliptus, el desaprovechamiento de los rastrojos vegetales, la deforestación con motivos inmobiliarios o mineros. Múltiples razones que decantan en una causa y efecto. El agua está faltando cada día más por culpa de la acción humana. Es por ello que la Corporación Nacional Forestal, CONAF, está en proceso de análisis, tomando propuestas de las comunidades y de los científicos para futuras políticas. Para poder discutir, dialogar, recibir propuestas, análisis, para que eso sea como región, bajo nuestra mirada territorial, bajo nuestro... Podríamos decir, estamos bendecidos naturalmente, cómo poder conservar y mantener esto y que no sea afectado también por el cambio climático. Lamentablemente hay soluciones que requieren cambios constitucionales, como el hecho de que el agua en Chile es propiedad de algunos particulares que han adquirido derechos sobre ella.
derechos que en un minuto estuvieron concentrados en más de un 80% en manos de una sola firma, como era Endesa, y que hoy ya no son parte de nuestra soberanía. Declarar el agua como un bien público y no como un derecho privado como existe ahora, que es un tema ya de constitucional de fondo, se está trabajando tanto desde el Poder Ejecutivo como Legislativo de este país. Y eso es lo que aspiramos a avanzar, como lo tienen otros países, en donde efectivamente es algo público de todas las personas. Mientras tanto, sufrimos los efectos de la sequía, las lluvias con aluviones, la carestía en los vegetales y otros efectos cotidianos de los cuales no siempre podemos darnos cuenta de que provienen del uso que damos en Chile a los recursos hídricos. Vamos a revisar ahora el acontecer local con una mirada a la información enviada por la Municipalidad de Puerto Varas. 11 adultos de la Casa de Acogida participaron del curso de alfabetización digital que imparte la Municipalidad de Puerto Varas a través del DAEM y la Biblioteca Pública Municipal Paul Harris, que tiene como objetivo fomentar el uso de las nuevas tecnologías en la población. La iniciativa cuenta con el respaldo de la DIVAM y se llevó a cabo en el Colegio Mirador del Lago, donde los adultos mayores asistieron a 18 horas de capacitación en computación básica, muchos de ellos por primera vez, donde aprendieron conceptos como Word, Internet y redes sociales, que les permitirá acceder a mejor manera de informarse, comunicarse y entretenerse. Este martes se desarrolló la ceremonia de certificación del curso, donde estuvieron acompañados de representantes del alcalde Álvaro Berger, del DAEM y la Biblioteca Pública Paul Harris, que celebraron su participación. Los 11 adultos mayores agradecieron al municipio la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías. Lo más bien, porque yo no sé, allá en la casa tengo computador, pero no sabía ni prenderlo. Pero ahora sí, aprendí a prenderlo, a bajar colores, así, a buscar, y también tengo mi Facebook ahora. Sí, y estuvo muy bueno, además que la profesora es una excelente profesora que tiene mucha paciencia con todas las personas, porque imagínense enseñar a uno que no sabe nada. Entonces ella es una excelente profesora. Ya las personas más avanzadas de edad ya no tienen idea cómo usar un computador, y hoy en día todo se maneja con la computación, para sacar certificado de nacimiento, para todo ese tipo de cosas, incluso para pagar cuentas se necesita saber internet, y a nosotros nos cayó súper bien porque muchas de nosotras no teníamos idea cómo usar un computador. Agradecimiento a la primera autoridad, al señor alcalde Álvaro Berger, a su jefa de gabinete, la señora Mónica Castillo, a la discapacidad, a la casa de acogida, a la señorita Leslie, que son las personas que, por las cuales recibimos la invitación, y también agradecimiento a la biblioteca, que son la monitora también, que tuvieron harta paciencia con nosotros. En representación de la máxima autoridad comunal, estuvo presente junto a los adultos mayores la jefa de gabinete, Mónica Castillo. Esta es una excelente instancia para demostrar que cuando se quiere, se puede. Este es uno de los temas que para nuestro alcalde es tremendamente relevante, que permite a la comunidad avanzar, progresar, no quedarse simplemente en aquello que hoy los jóvenes quizás pudieran estar realizando, permite que se tenga acceso a la tecnología, a las plataformas, al internet, para facilitar un poco su diario vivir. Anteriormente, los cursos de alfabetización digital que ofrece el municipio a través del DAEM y la Biblioteca Pública Paul Harris se habían desarrollado en el Colegio Rosita Novaro y en el Colegio Nueva Braunau, donde además de un centenar de vecinos, mujeres emprendedoras, asistentes de la educación, adultos mayores y padres y apoderados, entre otros, aprendieron a utilizar el computador para mejorar su acceso a la información, entretención y comunicarse con sus familiares por primera vez. Volvemos ahora a Frutillar para contarles que se vivió hoy día una importante jornada, porque cerca de 80 alumnos de escuelas municipales recibieron modernos equipos computacionales en el marco del programa Me Conecto para Aprender. Decenas de escolares de escuelas públicas de Frutillar recibieron este martes flamantes y modernos equipos como parte del programa Me Conecto para Aprender, que impulsa el Ministerio de Educación y que busca entregar igualdad de oportunidades en el acceso a nuevas tecnologías para apoyar el trabajo y aprendizaje de los escolares chilenos. Iniciativa que sigue la huella del programa Yo Elijo Mi PC, pero que ahora entrega masivamente computadores a alumnos de séptimo básico de escuelas municipales y particulares subvencionadas. Es un derecho que ellos tienen, y nosotros como gobierno de la presidenta Bachelet vamos a mantener esto todos los años, asegurando además, por otra parte, el financiamiento gracias a la reforma tributaria,
que para esto la reforma tributaria se implementó. Estamos entregando a más de 70.000 familias un computador con conexión a internet, con un sistema de aseguramiento a través de GPS en caso de extravío o pérdida y con guías de apoyo tanto para profesores, para la familia y para los alumnos. Esto obviamente va a terminar con una brecha digital que por mucho tiempo ha tenido la educación pública. De ahí la intención del Ministerio de Educación de fortalecer la educación pública para convertirla en un derecho y en un orgullo. Como lo expliqué yo en mis palabras, esta es una política pública que la Presidenta comprometió el 21 de mayo en el programa Me Conecto para Aprender, que viene justamente a ampliar lo que era una cobertura que estaba ya desde antes, que era Yo Elijo Mi PC, donde se le entregaba computadores a los jóvenes con mejor rendimiento, con situación socioeconómica vulnerable. Ahora son todos los estudiantes de séptimo básico de las escuelas públicas, lo cual es muy también importante decirlo. Para los escolares y sus familias, sin duda un momento de gran alegría, ya que muchos de ellos accedían por primera vez a un computador para uso personal. Bacán, porque me va a dar uso para que yo lo ocupe, no sé, o para internet. Antes sí tenía computador, pero lo usábamos como entre la familia. Y después tenía otro, pero se echó a perder. Y ahora tengo uno que es propio. Esta iniciativa beneficia a los alumnos de séptimo año de escuelas públicas que no hayan accedido en años anteriores al programa Yo Elijo Mi PC. E incluye, además del equipo, una mochila, software educativo y banda ancha móvil por un año, para asegurar que los felices beneficiarios del programa efectivamente se conecten para aprender. Vamos nuevamente a una pausa y pronto regresamos con más noticias aquí a Ver de Cerca Televisión. Déjate llevar por la tentación del verdadero sabor de la comida francesa a orillas del lago Llanquihue. El Brosseliand, auténtica comida francesa, te espera en Los Carrera 1271, Frutillar. Seguridad, comodidad y buen servicio, las claves para comprender el éxito y la trayectoria de buses ETM. Más de 50 años entregando a los sureños una forma diferente de viajar. Compruébalo tú también y descubre el sur de Chile con nosotros. En el plano nacional, Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Sebastián Piñera se reunieron con la presidenta Bachelet por el proceso constituyente. Lagos pidió que la nueva carta fundamental no sea ideológicamente cejada. Frei, en tanto, rechazó la asamblea constituyente y Piñera anunció que impulsará una reforma constitucional para ser discutida en este periodo legislativo. Cruzaron la puerta principal de La Moneda como hace algunos años lo hacían en calidad de presidentes. Los exmandatarios llegaron hasta la Casa de Gobierno para reunirse con la presidenta Michelle Bachelet para abordar el proceso constituyente, una reunión que duró cerca de 2 horas y tras la cual cada uno expresó su visión. Así como no me gusta una carta constitucional ideológicamente sesgada que impide a una mayoría aplicar sus puntos de vista cuando es elegida como tal, así también me parece que tenemos que tener una constitución que no sea ideológicamente sesgada en la otra dirección. Frei, por su parte, aseguró que colaborará en el proceso para una nueva carta fundamental, pero dejó claro con qué mecanismo no está de acuerdo. No soy partidario de la Asamblea Constituyente porque creo que es un ejemplo internacional que ha sido negativo, se transforma en un suprapoder del Estado por sobre todos los otros poderes del Estado. El más crítico fue Sebastián Piñera. El expresidente de la Alianza aseguró que el proceso generará un grado de desconfianza, ya que no da certezas sobre el mecanismo ni el contenido. Van a agravar el estancamiento que afecta hoy día a la economía chilena y postergar aún más las urgentes soluciones a los graves problemas de seguridad, salud. Además, anunció que Chile Vamos presentará una reforma constitucional dentro de este periodo legislativo. Con contenidos claros y concretos que permita en forma participativa y consensuada poder aprobar una nueva constitución, la cual
en mi opinión, debiera ser posteriormente sometida a un plebiscito ciudadano para su aprobación definitiva. Tras el encuentro, la presidenta Bachelet no dio declaraciones, pero sí lo había hecho la mañana de este lunes, cuando participó de un seminario del PNUD sobre cambios constitucionales en el mundo. La mandataria defendió las etapas para crear la nueva constitución y envió una señal de tranquilidad, luego de que la oposición planteara que la educación cívica se podría transformar en un adoctrinamiento. Queremos generar las condiciones para que no solo todos puedan participar, sino que todos quieran participar. Porque esto no es un proyecto que le pertenezca a un sector político o a un gobierno. Esta es una tarea de Chile en su conjunto. Misma línea siguió su jefe de gabinete en el Encuentro Nacional del Agro. Ningún salto al vacío, ningún atajo. Es la institucionalidad la que revisará la institucionalidad luego de un periodo de escuchar atentamente a los ciudadanos. Y mientras el vocero desmintió que el Ejecutivo haya dispuesto que la Dirección de Organizaciones Sociales lidere la educación cívica y el proceso de diálogos ciudadanos, parlamentarios de oposición y del oficialismo pidieron que se aclare la forma en que se implementarán. Chile Vamos le pide al gobierno que baje sus cartas, que diga qué es lo que quiere hacer. Y sea explícito quién lo dirige, cómo lo dirige, cómo se van a invertir los recursos públicos. Es un itinerario que tiene un fuerte grado de ingenuidad política, porque vamos a estar entre dos elecciones. Según el vocero de gobierno, en los próximos días se daría a conocer el detalle del proceso de educación cívica. Bárbara Vial, CNN Chile. En los últimos días, parlamentarios de la zona se reunieron con académicos de la Universidad de Los Lagos, ello para ratificar su compromiso con la educación pública. Alrededor de 500 personas participaron del acto simbólico en torno a la defensa de la educación estatal organizado por la Universidad de Los Lagos en la región, denominado Educación Pública para las Regiones y el País, un compromiso ahora. Parlamentarios, alcaldes, académicos, profesionales, estudiantes y la comunidad en general asistieron a este evento en el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt, el que culminó con la firma de un gran compromiso de todos por la defensa de la educación pública. Mira, yo estoy súper contento. El sentir que tú tienes un auditorio con una capacidad de prácticamente 500 personas, tenerla llena con una participación muy activa de actores de la comunidad universitaria, pero también actores externos, invitados especiales, y contar con el concurso de 4 parlamentarios, un senador y 3 diputados, que además suscriben el respaldo a las demandas de las universidades del Estado y el fortalecimiento de la educación pública, es un acto que si bien es cierto tiene un carácter académico, pero francamente una connotación política también importante. Los parlamentarios de la zona también se comprometieron a sumar sus apoyos en esta lucha. Bueno, yo creo que estos son los actos que hay que hacer en nuestro país, los que pensamos y los que creemos en la educación pública, y la educación pública de calidad, gratuita, como era en el pasado. Yo no sé por qué nos hemos olvidado de lo que era nuestro país hace más de 30 años nos cambiaron el switch y hay muchas generaciones que no saben o no se dan cuenta que la educación en nuestro país era gratuita. Para mí es un deber moral y hoy día que estoy en un cargo parlamentario, como senador de la República, es apoyar absolutamente a la educación estatal. Creemos que la educación pública es el instrumento que permite en la región además generar condiciones para un desarrollo sustentable, con formación de cuadros profesionales y técnicos de alto nivel, y creemos que este evento tiene que ver con eso. Primero, lamentar que no todos los parlamentarios que dicen representar a la región están presentes. Todos fueron invitados. Parlamentarios de derecha, parlamentarios de la nueva mayoría, invitados a un evento que debe cruzarnos a todos, que debe ser transversal a todos quienes somos autoridades públicas. Representar el fortalecimiento de la Universidad del Estado, un compromiso que debemos tener todos quienes decimos representar a nuestra ciudadanía. Mi compromiso con la educación pública siempre ha estado. Lo que ha ocurrido hoy es que he reiterado este deber de fidelidad y de lealtad a lo que es la educación pública. Y como hombre de Estado, como integrante del Poder Legislativo, creo que a nosotros nos corresponde y me corresponde a mí impulsar todas aquellas gestiones y todos aquellos trámites que sean necesarios para consolidar lo que es la educación pública. En el mismo sentido, el mundo académico también se hizo presente, manifestando su compromiso y apoyo frente al tema y a la necesidad de fortalecer las relaciones internas en las universidades. Es muy importante que se cree un diálogo, que ha habido
mucha incomunicación entre los niveles preuniversitarios y las universidades. Y estamos todos en la misma lucha de mejorar la educación en general y la cultura en general de nuestro país. Rectores de otras universidades del país y parlamentarios de otros distritos también entregaron sus saludos y apoyo a esta iniciativa. Vamos a conocer ahora la actualidad con nuestro medio asociado Canal del Sur para contarles que cerca de 2.500 adultos mayores se espera arriben a Chiloé en el marco de la nueva temporada de vacaciones de la tercera edad, programa que en su primera parte se extenderá hasta mediados de diciembre del presente año. Potenciar el desarrollo de la industria turística local y, por otro lado, facilitar el acceso a los adultos mayores a tener la experiencia de conocer y disfrutar de nuestro país son en parte algunos de los objetivos del programa Vacaciones Tercera Edad, que durante 15 años ha ofrecido a los adultos mayores del país múltiples posibilidades de conocer el territorio y vivir una experiencia inolvidable, y que en fecha reciente dio el vamos a la temporada 2015-2016, que como en otros años se extenderá hasta mediados de diciembre en cuanto a su primer tramo se refiere. La gran mayoría de los adultos mayores que nos visitan acá en Ancud son de la región metropolitana, donde tenemos obviamente una alta concentración de adultos mayores, pero también provenientes del norte, de Arica, Antofagasta, Iquique, que últimamente hemos sido bien visitados por ellos también, buscando no solamente la lejanía del lugar de donde ellos provienen, sino que también ellos buscando la lluvia, que es para ellos un atractivo sumamente importante. ¿Qué comprende el paquete turístico? Bueno, comprende el traslado en avión y de vuelta, que van incluidas también las tasas de embarque, incluye la pensión completa, el alojamiento, dos actividades recreativas, excursiones opcionales, más también dos excursiones que están incluidas en el paquete turístico, seguro de viaje y atención paramédica. El programa Vacaciones Tercera Edad busca potenciar el quiebre de la estacionalidad turística y poner en valor destinos y atractivos turísticos emergentes a través de la entrega de subsidios a paquetes turísticos todo incluido. Esto en el caso de Chiloé hará posible que en la recién lanzada temporada arriben a la zona casi 2.500 visitantes. Bueno, uno ve fotos, reportajes, todo lo que viene de acá, porque esta tierra es famosa. Y el domingo estoy deseosa que llegue el domingo, porque vamos a ir a conocer las islas en Castro. Vamos a Castro y conocer las islas maravillosas que hay por aquí. Yo eso es lo que más quiero. Tiempo inigualable, porque yo he tenido hasta arcoíris estuvimos en mis ojos. Y me da las ganas de que mis ojos pudieran prender un switch así y saliera todo lo que he visto. Ese sería mi ideal, porque la foto al final uno va sacando de a poco, pero mis ojos lo han visto todo. Para el programa nacional Cupos Sociales Irregulares se consolidan los destinos de Arica, Iquique, San Pedro de Atacama, Caldera, La Serena, Coquimbo, Viña del Mar, Pichilemu, Colbún, Valle Las Trancas, Pucón, Villarrica, Valdivia, Puerto Varas, Ancud, Coyhaique, Punta Arenas, Puerto Natales e Isla de Pascua. Esto además complementado con el programa que incluye destinos intrarregionales. Y eso es todo por hoy, gracias por acompañarnos en esta nueva edición, pero no se separe de nuestra compañía, continúe con nosotros porque ya viene todo el deporte local y regional en su programa Puntero Izquierdo. Por su atención, muchas gracias y hasta pronto. Con el gentil auspicio de Dactilar, arquitectura contemporánea diseñada por y para la gente del sur, hemos presentado